¿Qué tal, amigo? Este día en Entre Cuates tendremos un programa muy entretenido para ti. Pon mucha atención. Hablaremos del proyecto de graffiti que se está realizando dentro de las instalaciones de USET y que tiene por objetivo acercar al público a la historia de Tlaxcala. Como parte del Festival de Títeres, tendremos un fragmento de la obra Variedades del estado de Aguascalientes. Comenzamos con el programa de hoy, así que no te muevas de tu lugar. La historia de Tlaxcala está llena de episodios memorables y de rasgos que definen nuestra cultura. En esta ocasión, te presentamos a los creadores de la obra de una técnica de graffiti que se está realizando en los muros de la USET. Vayamos a conocerlos. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Onizuki Pedro Hernández Sánchez, jefe del Departamento de Servicios Culturales de la USET-SEP. Y bien, en esta ocasión les vamos a comentar sobre el programa que llevamos en cuanto a murales escolares, el cual llega a todos los rincones del estado. En este sexenio que pasó hicimos alrededor de 300 murales. Hoy se está realizando en el complejo de la USET-SEP una serie de murales, en total 30, que hablarán sobre la historia, cultura, tradiciones, fiestas, carnaval, desarrollado por artistas talentosos de San Pablo del Monte, de San Isidro Buen Suceso, en donde el arte urbano hoy se cambia por un arte pedagógico, arte que nace en las calles y que hoy se desarrolla en este complejo, como lo señalamos, para que con el tiempo, cuando los niños de las diferentes instituciones visiten este complejo por algún motivo, pueda hacer un paseo por la historia, por las tradiciones, por el carnaval, que es el mural que ahorita está desarrollando, y que tengan un aprendizaje significativo. Si tú a un joven le das un libro de 500 hojas de la historia de Tlaxcala, difícilmente lo vas a leer, pero si le presentas un mural, se lo explicas, vivencial, lúdico, a él el aprendizaje se le va a quedar grabado, y este va a ser una nueva estrategia de que el edificio complejo USET no sea tan frío, que se convierta en un museo vivo y un museo explicativo para que el niño se apropie de su cultura y de sus tradiciones. En este mural quise representar algo así como los símbolos de, lo que representa las banderas. Puse, por ejemplo, en la parte principal a mi hija protegida como por el águila y por la serpiente. Como que no quise poner el escudo así tal y como es, el águila devorándola, sino que puse como que en equilibrio los dos símbolos. La víbora o serpiente, más que nada, siendo como una deidad mexicana, ¿no? De una época prehispánica. Mi nombre es Alfredo Domínguez Amaro, conocido como, en el ámbito del graffiti como Aqua. Y pues ya hace mucho tiempo que me dedico a pintar graffiti. He estado aquí en la USET por invitación, gracias a un amigo que también se dedica en el graffiti. Ya lo conocen, es Siuca. Es la primera vez que pinto en un lugar de esta magnitud. He pintado en otros, pero no ha sido así como de grande, de esta magnitud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Alejandro Sánchez Padilla. Soy el coordinador del programa Murales Escolares dentro del Departamento Servicios Culturales de la USET-SEP. Mi labor ante este programa es dar a conocer a artistas urbanos, como ya lo conocieron en algún momento a Jorge Siuca. Durante el año pasado él tuvo varias intervenciones dentro de la Secretaría. Una de ellas fue el comienzo de esta gran obra dentro de oficinas centrales, la cual está programada a terminarse a principios de abril del 2017. El principal objetivo del programa es dar a conocer la cultura a nivel estatal ante todos los visitantes de la Secretaría de Educación Pública, así como a las personas que laboran dentro de ella. Y pues puse lo que es las historias de las banderas, coloqué desde de las que fueron las primeras banderas hasta la actualidad, todos los presidentes que pasaron, puse sobre todo los símbolos los cuatro señoríos que representan Tlaxcala, por eso también tiene lo que es Tepetícpac, Tizatlán, Quiagüislán y Ocotelulco. Al principio son como raíces, en la parte donde está verde quise representar como que algo así, la naturaleza, todo lo que es fertilidad. Puse unas semillas y de esas semillas se desprenden cuatro a lo mejor elementos fundamentales para un progreso, ¿no? Que son el trabajo, la educación, sobre todo que seas libre, y el amor por lo que haces, ¿no? De esas cuatro, cada una está representada por diferentes símbolos. En el trabajo puse a lo mejor lo que hace aquí mi gente, siembra maíz, o sea, todo ese tipo de elementos, y hasta arriba un campesino. Ahora sí que sí es muy importante estar acá en este recinto y hacer estos murales con esta técnica, ya que le dan un impulso más al grafiti y no lo ven tanto así como algo urbano y callejero. De hecho, pues sí soy de los pioneros del grafiti en San Pablo del Monte. Pues cuando iniciaba, realmente yo no conocía que se llamaba grafiti. Solo lo empecé a hacer ahora sí que por imitación, viendo videos y documentales sobre arte, ¿no? Pero poco a poco me fui influenciando con la cercanía a Puebla y empecé a realizar este graffiti. Hace ya como por el 95, 96 empecé a realizarlo. Mis primeras pintas, y pues de hecho no conocía a nadie. En el municipio eran muy escasos los que pintaban, pero no sabía tan bien ni los conocía. Y poco a poco fui sobresaliendo. Con esta propuesta de arte urbano se pretende mostrar algunos aspectos importantes de nuestra historia con mucho color y una técnica muy original y diversa. Como parte del Festival de Títeres Rosete Aranda, te tenemos un fragmento de la obra de Aguascalientes, Variedades. ¡Que la disfrutes! ¡Hombre! ¡Ah, que no se imagina la compra que hice yo en la mañanita! ¡Hombre! ¡Ha de haber comprado alguna pieza de manta! ¡No, señor! ¡Qué manta! ¡Otra cosa mejor! ¡Algún guácaro! ¡Otra cosa mejor! ¡Algunas zapatillas! ¡No, no, no, no! ¡Otra cosa mejor! Oiga, me doy por vencido, dígame lo que usted compró. Lo que yo compré fue una vaca Luisa. ¡Hombre! Ha de ser alguna vaca suiza. ¡Ándele! De esas que no tienen cuernitos. Sí, señor. Ya que no se imaginen cuánto me la dieron. Hombre, en algunos 500 pesos. En menos. En 200. Menos. En 100 pesos. Ándele. 100 pesitos me costó mi vaca. Hombre, fue un regalo de feria, Mr. Bell. Y no me debes haber dado los 100 pesitos. ¿Por qué, hombre? Dígame. Porque me salió una vaca muy buena para dar producto. ¿Qué tan bueno le haber sabido usted? Imagínese, me da 100 litros de leche diarios. Sí, señor. 50 por la mañana y 50 por el mediodía. Y aparte, de los 100 litros que me da diarios, me da un becerro cada 8 días. ¡Increíble, Mr. Bell, increíble! Pero cierto. Oiga. Dígame. Dígame, este par de monigotes que están parados aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Este par de monigotes son los hermanos Flores. ¿Y qué se necesita para que trabajen? Luz, música, perfume y alegría para que vengan a trabajar en la barra fija. Pues que venga la luz, el perfume y la alegría para verlos trabajar. ¡Venga música, maestro! ¡Venga música, monstruo! ¡Maestro, Mr. Ben! ¡Ah, maestro! Tambale ata samba wata sambale ata samba wa sambale ata samba wata sambale ata samba wa sambale ata samba wata sambale ata samba ya sambale ata samba wata sambale ata samba ya sambale ata samba wata sambale ata samba ya sambale ata samba wata. Rhythm on, don't stop. Yeah. Sabrás tú realmente que yo tengo un proyecto de formalecer una gran compañía de variedades. ¿Y usted en qué me la va a dar aquí? De portero. Está muy bien. Toda persona que me venga a buscar, le dice usted que puede entrar a hablar conmigo. Está muy bien, así lo haré. Pero al momento, Terencio, al momento. ¡Al momento! Pues hombre, a ver qué resultado me da ser de un empresario. Esperaremos a ver quién me viene a buscar. Señor, señor. Dime. Por ahí le buscan. ¿Quién me busca? Es un ancianito. ¿Quién será él? No sé. Quiere hablar con usted. Hágalo pasar. Al momento lo haré pasar. Hombre, ¿quién será este ancianito que me viene a buscar? ¿Quién podrá ser? Esperaremos a ver quién será. Ay, ¿quién ha de ser? Ay, mi amigo don Pascasio. Ay, nada más vieras el pesar, el sentimiento que traigo dentro del corazón. ¿Pero qué le pasa? Ay, tu amiga Rafaela se está muriendo. ¿Cómo? Sí. Rafaelita. Ay, tiene un fuerte dolor en las pestañas, hombre, dime qué hago. ¿Y por qué no la lleva algún médico? Ay, es feo decir, pero no tengo ni para darle de comer. ¿Quieres que la lleve al médico? Hombre, ¿para qué somos los amigos? Lleve a su esposa al mejor médico. Lo que él cobre, yo pago todo. ¿Tú pagas? Sí, don Pascual. Oh, gracias, amigo mío, gracias. Pero llévela. Sí, déjame venir a ver. Llévela al médico, córrele. Déjame venir a ver qué es lo que le dan, déjame venir. ¡Señor, señor! Ay, 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 ay. ¿Pero qué traes, Terencio? Por ahí le buscan. ¿Quién me busca? Él nada menos de que este compositor michoacano... Marco Antonio Solís, el Buki. Hágalo pasar. Al momento lo haré pasar. Oye, oye. Dígame. Pues dime, hombre, qué chismarajo es lo que vas a tener tú aquí, ¿eh? Voy a contratar artistas. Ah, ¿y este muchacho que viene es algún artista o qué? Sí, es nada menos de que Marco Antonio Solís, el Buki. Ah, caray. No me digas que viene el Buki aquí a tu casa. Así es, don Pascasio. Mira nomás, oye, hombre, pues si me das permiso, me queda a ver al Buki y que perdone mi enferma. Oiga, ¿y su esposa Rafaelita? Mira, rato más, rato menos, no se muere. Nada más, si se quiere morir, pues yo la tengo hallando en un estorbio, ¿eh? Ándele, pues. Hay que esperar. Vamos a esperar. Hay que esperar, vamos a esperar, hombre, qué barbaridad. Yo tantas ganas que tenía de conocer al Buki. Ah, caray. Este es el Buki. El Buki con nosotros. A ver qué nos va a cantar. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Casio. Latido, es cierto, conmigo. No quiero ser más que tu amigo. Sin duda, hoy tuvimos mucha información útil y diversión. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más conocimiento y sorpresas para ti. ¡Adiós!